No, en lo absoluto. Lo bueno de Marcos López, o sea, me parece muy bueno lo de Marcos López, es un salto muy importante en su carrera, porque tiene 23 años, si no estoy bien, cumple 24 a fin de año, es un contrato hasta el 2026, o sea que es un contrato importante, con un equipo importante, porque el Feyenoord es uno de los equipos más importantes, o sea, es un muy buen contrato. Y si bien no es una de las 5 ligas más importantes de Europa y del mundo, es una liga que se observa mucho, o sea, que se observa mucho por esas 5 ligas grandes. De hecho, el lateral izquierdo que antes estaba en el Feyenoord lo acaba de comprar el Manchester United, ahora en julio. O sea, el lateral izquierdo anterior del Feyenoord se acaba de ir al Manchester United por 13 millones de euros. Uh-huh. Y por eso el Feyenoord no tenía lateral izquierdo. Estaba jugando un lateral derecho con perfil cambiado. Entonces, encima se le presenta una oportunidad de que llegue un espacio que está liberado. O sea, hoy el único lateral izquierdo que tiene el Feyenoord es Marcos López. Entonces, se le presenta la oportunidad de rápido empezar a jugar, de forma, de forma casi instantánea. Entonces, y es importante esto, o sea, la capacidad de jugar en una liga, después dependerá de él, obviamente, sumar minutos y ser titular, pero una liga que es muy observada. O sea, a ver, se acaba de ir al Manchester United, del lateral izquierdo anterior, no es que se fue a jugar, no sé, a Grecia, no, se fue al Manchester United y pagaron un muy buen precio, que fueron 13 millones de euros. Entonces, que se le presente esa oportunidad en su carrera a López, y después lo de Trauco ya pasa a ser preocupante. Primero, Trauco ya no es un chico, tiene 30 años, Trauco. Sigue sin equipo. Las últimas temporadas de Trauco en el Saint-Étienne no habían sido buenas, había jugado muy poco, nunca había podido consolidarse como titular. Y como bien decías, hoy López va a pasar a jugar en una liga que creo es importante, en un equipo importante. En un equipo top. Reina ya ha despertado intereses de equipos a nivel internacional y es joven también. Se habló de Independiente hace muy poquito. Loyola está otra... Primero, es menor que Trauco. O sea, es menor Loyola que Trauco. Está levantando su nivel. Y es un jugador que particularmente con Reynoso en Melgar fue cuando mejor le fue. Uh-huh. Entonces,